claro y contundente el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Albacete y viceportavoz municipal del Partido Popular, ha resaltado que por primera vez en los últimos 25 años el gobierno local presenta el proyecto de presupuestos a tiempo para que se pongan en marcha con el comienzo natural de su año de aplicación. Una vez que la Comisión de Hacienda se celebró ayer, el día 23, se abre un plazo de 20 días para que los grupos municipales puedan formular las enmiendas que estimen oportuno. Habrá un pleno extraordinario de presupuestos el 22 de noviembre y, si no hay reclamaciones, pues se aprobará definitivamente, y si hubiera reclamaciones al presupuesto, en cualquier caso, se celebraría un pleno extraordinario el 21 de diciembre, con lo cual el presupuesto, por primera vez en los últimos 25 años, entrará y estará en vigor el 1 de enero del año 2013. Además, también por primera vez las cuentas estarán a disposición de todos los ciudadanos en Internet, en un claro ejercicio de transparencia, según ha remarcado López Garrido. El concejal ha destacado que se trata de un presupuesto austero que sufre pocas variaciones con respecto al de este 2012. A pesar de que posiblemente los grupos municipales de la oposición esperaban una reducción muy importante con respecto al año pasado, hay que decir que la reducción del presupuesto es del 1,37%. Eso significa que la reducción del presupuesto del 2013 comparado con el 2012 será de 1.766.000 euros solamente. Los ingresos corrientes suben apenas 985.000 euros, teniendo en cuenta esa subida, pero son suficientes para poder afrontar el gasto durante el año 2013. López Garrido ha remarcado dos importantes prioridades en las cuentas: un plan municipal para la eficiencia energética y otro para la atracción de inversiones a la ciudad que generen empleo directo. Además, se recupera una partida para cooperación internacional y, a pesar de que la reducción en el capítulo de personal es importante, el concejal ha remarcado que se basa en ahorros que no supondrán cierres de servicios ni despidos de funcionarios. El área de empleo, industria, tecnología y medio ambiente, con casi 32 millones de euros, es el área que más gasto o a que más presupuesto se destina por parte del ayuntamiento. Bienestar social, participación e igualdad y educación, cultura, feria y deportes también son áreas importantes de gasto, de presupuesto, y el área de interior, recursos humanos y seguridad, donde está la policía local, los servicios de extinción de incendios, etcétera, que son las que también se llevan una parte importante del presupuesto. López Garrido ha asegurado que con estas cuentas, en 2013, el ayuntamiento cerrará su etapa de saneamiento con ahorro neto y todas las magnitudes positivas, que en el primer trimestre las obligaciones de pago se reducirán de los 49 días actuales a los 30 y que a partir de 2014 el equipo de gobierno tendrá una nueva senda en la que trabajar para cumplir su programa electoral, bajando impuestos y gastando en otras cuestiones que por ahora se han debido aparcar. Además, ha resaltado que a lo largo de 2013 la Junta irá abonando las obligaciones de pago que arrastra con el ayuntamiento y que superan en estos momentos los 16 millones de euros.